¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes una muy buena noche. Bienvenidos a este segmento informativo que va hasta las 24. Teo Coquet. Valentina Blasón, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Vamos a iniciar ahora con una información que es de mucha importancia. No es muy alentadora, pero tiene que ver con la situación en Córdoba. Atención, porque hay alarma debido a que se han... Seguimos con más información internacional, Valen. En este caso vamos a hablar del centro del COVID de Omicron, ¿no? Donde está, donde se encuentra la variante Omicron, que es allí en Europa. Actualmente, bueno, muchos países están sufriendo esta nueva... 5.648 fueron los casos confirmados por el Ministerio de Salud de la Nación aquí en nuestro país. 22.36, 22.3 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a Cuba, tenemos que ver el siguiente informe que realizó Manuel Castro acerca de la muestra de fe en San Lázaro y los miles de creyentes que se reunieron en la iglesia de La Habana. Miremos. A continuación les voy a contar una historia hermosa que en realidad está sucediendo en Venezuela. Muchas veces contamos de la situación crítica que atraviesa el país, pero en esta oportunidad... Y en Ecuador ya confirmaron el primer caso de la variante Omicron, lo hizo el Ministerio de Salud y además advirtió que puede haber más casos. Es una sospecha. Seguramente ya estás planeando tu viaje para las vacaciones en familia y si tu destino es Brasil, tenés que tener en cuenta que hay requisitos obligatorios a partir... Bueno, 22.45, vale, nuestro reloj marca. Me parece que ha llegado el momento de una pausa en este noticiero de 22 a 24, pero quédense ahí que en un ratito volvemos. 22.53, 22 grados, 3 décima en la ciudad de Buenos Aires. Y como te lo anticipábamos, continuamos con más información. 23.01, 22 grados, 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Es viernes, 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 así que vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información. 23.07, 22 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires y continuamos hasta la medianoche con más información.